What's good, y'all? It's your boy Angel, and we're coming at you guys from a random gas station in LA right now. We're doing a sneaker shopping video outside the shop. I missed Santa Fe Clan maybe like 2-3 weeks ago. We're about to go pull up on him. He texted me. He's like, yo, I'm in LA. Like, come pull up on me. I need to buy some shoes, and I need to buy some heavy hoodies. He specifically asked for the heavy hoodies. So if you're not caught on to the heavy hoodies, you could go buy one right here. We're on our way there. Let's go. Sí, lo miré. Sí, miré. En el acro, ¿verdad? Sí, miré. Mi papá miró el video y también mi papá estaba que... Oh, ¿por qué la tiró? Este es de nuestra marca. Dice, Dios perdona, pero yo no. Son de su medida, creo. Porque le gusta las cosas grandes, ¿verdad? Tumbado. Ahí está, ese es para usted. Son 42. ¿Le atiné o no? Sí. ¿Sí? Al puro putazo. Son de la... como si fuera una bandera de México. Zapato no, pero sí traje un chingo de ropa. Son de tu medida 8. Yeah. La verdad, todo lo que trajimos fue tu medida, bro. Este es también de nosotros. Lo que le estampamos nomás fue como para una muestra, pero... Es la única. Es one of one, so nomás es la única que hicimos y la hicimos para usted. Pero la cosa es que, oh no, for her. Yeah, es para, porque, es para ti. Yeah. Mira, parece como de piel, pero es fleece adentro, es como una sudadera normal. Yeah. Se mira incómoda, pero no está. No, está chida esa. Hey, está pesada. Yeah. Y luego le traje todos los colores que tenemos de las de Send Them To. En su medida y también la de usted. Tenemos una pink one también. Rosa. Yo sé que te gusta el Air Force One, bro, por eso traje ese. ¿Tu favorito es el Air Force One, no? Simón. Están bonitos estos. Pero apenas con algo más amarillo. Son los de Purple Lobster. Se los puede medir si quiere también, neta. Ya, lo que quieres agarrar, bro, dime y te lo puedo abrir, lo que quieres hacer. Y le traje un set entero porque... ¿Te acuerdas que los compré el otro día? ¿No te gustan estos, bro? Sí, saben chidos también. Sí, son el color de México. La otra vez que le traje unas cosas, me faltaron los pantalones, pero le traje el set entero de esta vez. También este es Off-White. Este también, ese es un medio. Esos son los Nike SB. ¿Estás también teniendo una tienda de tenis o cómo? Sí, todo. Pues en sí la tienda es de tenis, bro, y después expandimos a hacer como ropa y cosas así. Ya. Yeah. Originalmente fue tenis. Yeah. Es como no sé cómo era la tienda, pero miré tu entrevista en la Ciudad de México, donde le hiciste una tienda de tenis. Es como así, pero aparte nosotros tenemos nuestra ropa ahí incluida. Nuestra propia marca. Esta es la marca, Heaven. Heaven es la marca, es el nombre de la tienda, pero comenzamos a hacer nuestra propia ropa. Pero comenzamos inicialmente con los zapatos. Camo. La perra. Y le traje como de las dos medidas de los dos. Son los Purple Lobster, langosta morados, porque es como, según como si fueras a... ¿Ves como adentro de aquí tiene los bands cuando le ponen a las langostas, cuando para cerrar las claws? Las pinzas. O sea, las pinzas se las puedes poner aquí al zapato. Ya, yeah, codiciados. Sí. Son muy codiciados. Todo lo traemos de la talla de Andrés. 8. Yo soy 11. Angel, that's not even a size, but we brought the mess. We brought the wrong size. No, we didn't. Mira, así, ese es el sin el plástico. Es como de charol. Es brillo, ya yeah, como brillo. Charol, ¿Does he say that? Yeah. Patent leather, you say charol. Oh, shit. Sí, yo también así mis papás acostumbraron a decir charol. Estaban perros como el...
tipo de cómo. Ya. Sí. Porque brilla en la luz. Those are hard. Lo malo que. A huevo. I thought you said about the wrong size. So. Alright, update. He didn't get the wrong size. He got the right size. I got the right size. Come on now. Ese que ese morado que es SB. Sí, SB. Es Nike SB. Nike SB, yeah. ¿Sí sabes, bro? Yeah, sí sabes de los tenis, ¿sabes? Ah, más o menos. ¡Ah, perro, eh! O hablando de fumar, le traje unos gallos. Un regalito de nosotros. Ah, oh, shit, I'm gonna have to take a hit. Dame por hocicón, güey, ahora vas a ver. Mom, si estás mirando esto, perdóname, please. Es que él no fuma nada. Él no fuma, nosotros no. Que salga, güey. No lo saques, no lo saques. Hey, 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 hell no. Hell no, bro. No mames. Mira, hablando de mi mom. Mom. Sorry. La rifaste con estas. I wish we had a flare plan. Can we tell him I get his size? We can just send it to him? Sí, y cuando quiere le puedo mandar por el correo también. Más que ahorita tenemos tallas muy limitadas, se nos vendieron las cosas, bro. Pero si quieres, cuando nos agarremos más, te podemos mandar de tu talla. Sí, me mandan unas 4X5. Ya, 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 for sure. Sirve que le rolo unas estos güeyes, pero guáchalos, ocupo un 6X. Una sábana de una vez. Una sábana. Para poderle rolar a la clica a estos güeyes, no, están cabrones, y yo bien tumbado. Ya. Unas 6X, 7X. That's gonna have to be custom. But fuck it, we'll make it happen. Va a tener que ser. Los consigo, especial. No, 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 pero. Lo hacemos. Los tres colores que tenemos de pantalón. Están chidos. Vienen con el set. Le traje la gris. So, es un set. Arriba dice send them to y abajo dice heaven. Como. Y send them to heaven significa como mandando al cielo. Y luego también traje uno de estos extra posters. ¿Qué es esa? Es la crop tee, la misma. Es de la Virgen también. Damn, hopefully they didn't tell my shit, ¿qué? Me mandas por acá, me mandas para algo. Ya, yeah, siempre. A la orden, ¿no? Para pasarle algo al tornillo, igual ese güey anda ahorita en el. Él va a estar ahí en nuestra ciudad. Ciudad. Estaría chido para que. Para que a lo mejor vaya a la tienda. Para que la raza se lo vea. Yeah. Nada más con que le guste ese güey y hasta se sube. Le mandé mensaje, pero no me contestó. No, yo le dije nada más prepárenle algo, a lo mejor él se anda con ese tele, con lo que... Sí le gusta tumbado, pero él está más chiquitillo. Ajá. Y no le gusta tumbarse machín como yo. Ok. Un poquillo menos. ¿Y siempre se ha vestido así? ¿Siempre, siempre? Nah, pero también cuando se empezó a portar acá con nosotros, oh, ok. Pero no lo tenías. Eso significa que como te copé el estilo, ¿no? Swag, okay. Like swag. Y le late, pues, ese rollo. Yo a veces, más grande, perro, uno es más grande. Yeah. No, no. Como que yo sí me excedo más. Sí, sí. ¿Y cuándo usted comenzó a vestirse? ¿Siempre toda la vida se ha vestido así? Pues, no, también fui agarrando el pinche flow. O sea, como que lo fuimos agarrando hace poco, pues. ¿Como de dónde originó? Siento que venir a Los Ángeles me ha tirado un paro. Ya. Yeah. Porque sí, todo, verdad, todo, sí, ¿verdad? Pero, no te vestías tumbado. Pero todo eso ya regresó. Eso se fijó que ya toda la... Como el tornillo, pues, tratábamos de vestirnos cholos, pero era como con bermudas que nos encontrábamos entre los primos o yendo a la plaza, pero, pues, puro Levi's. Era lo más que yo traía, pues, y por más que las agarraba bien guangos, ya terminaban viéndose. Ya, ya, ya. Pero si era como que ir a los tianguis, yo creo que el torneo igual eso hacía, porque está cabrón. Ya, yeah. I get it. Ir a los tianguis, buscar cosas, eso es lo que hacía yo. Drifting, that's hard. Y ahí, de ahí sacó todo el flow, ¿verdad? Estilo. No, acá está de otro nivel. ¿Ha ido a Nueva York? También allá está, se visten como si estuvieran en el runway, como así, como estilo de high fashion. Yeah. ¿Cómo está su inglés? ¿No? ¿Sí entiende lo que estoy diciendo? ¿No? Ni madre, ¿verdad? En español, sí. Pero casi ni sé hablar español tan bien, eso.
I need to learn. Tengo que mejorar mi español, for sure. No, pero no. Intermediario. Era la mía. Yo le había dicho, yo la quiero, y me la dio. Y se la presté. La vetó. Sí, no. We'll run the clip, we'll run the clip. Eres una cicatriz que me lastima. ¿Cómo me lastimas? Cuando se me baje la dosis que me anima. Que me emocioné, había mucha gente. ¿Y era como esa? No, sí, era como negra. Era gris. Ya le dieron una. Ay, ya. No, ya te dieron, es como era, es como esa. Era esta. Casi todo lo que trajimos fue de tu talla. De casi todo ese smoke. Yes. Ay, también le trajimos a él, pero mucho para ti. Gracias, muchas gracias. Bueno, ya te recuperaron tres, yeah, cuatro. Sí. Para que no reclame. Para que ya no te puede reclamar, bro. Ya no te puede decir nada. No, but we brought like de las dos medidas. So. Hay bastante. Ya, yeah, sí, compren, por favor. Pilas, ¿no? Yeah. Sí. Yeah. Y luego tiene arriba como si fuera, y luego abajo el... Ah, sí, carnal, el pantalón. Ese también es una muestra. Ya, yeah, es la única que existe. También esa. Yeah. Yeah. Son únicas. ¿Esa también es? Ya. Yeah. Esas tres son únicas. Son... ¿Y esas únicas? Ya, yeah, exactamente. Ni nosotros la tenemos, o... Ya, yeah, yo ni la tengo. Eran mías, pero no, nunca me las puse, nomás las tenía ahí colgadas, porque son samples, ajá, porque un día a lo mejor vamos a hacer ese par, pero por ahorita es todo usted, it's all you. Esos, ¿dónde los consigues, carnal? Oh, fíjate, bro, que quería que me preguntaras, quería que me preguntaras, mira, bro, porque es una marca que se usaba en los 90, se llama, te lo puedo apuntar como escribe raro. Pero son puros pantalones así, los lavados son diferentes. Y siempre le cambian las Marco is putting, he's never gonna stop talking about this. Ay, hay unos que traen las tiras rojas de diferentes bien colores. No, mami, y tengo un par que le puedo mandar. ¿Neta? Sí, tengo. Pero ya no los hacen, salieron los 90. O sea, ya nomás quien tenga por sí, ahí. Sí, son vintage, ya son, yeah, vintage, porque pues todavía los hacen, pero no así de chingones, nomás. Yeah. Y son franceses. Ah, también perros. Ya, yeah, yeah, esa marca está cabrona. Ay, consígueme uno. Tengo. Sí, no, no, sí. Tengo uno. Que me los puse pensando que me ibas a preguntar, güey. Si me preguntaste. Hey, Marco, porque, no, porque. No. ¿Sabes por qué? Porque es tu look, bro. Y como, yeah, no te los, no, pones. No, sí, he usado. ¿O sí? He estado para videos y así. Desde que los conocí, les dije, ah, esos qué onda. Yeah. I have that red pair. I could give them to him. ¿Qué talla usas? ¿Prefieres en...? 40. ¿Verdad? I have a 40. Y en esos es muy fácil encontrar tallas grandes 44. Porque los hacían grandes. ¿44? Pues es lo que más, yeah, uso. Sure. Yeah. Tengo un par, se lo mando. ¿En serio? Sí, carnal, chingón. So we just wrapped it up. It was lit. Shout out Angel. Saludos Ángel, gracias que nos invitó al estudio. ¿Quiere decir algo? A lo mejor si le caiga algo. Chido. ¿Sí? Mucha suerte, mucho éxito a los carnales. Acá andamos al mero millón, arriba la santa, sí, y gracias a Los Ángeles por ponernos, sí, el pinche flow. Yes, sir. So we just left the studio. We've been to studios before. That was a fucking studio. Shout out Ángel. Gracias Ángel. It was fucking dope. Angel's coming out right now actually. That was insane. He literally treated like one of his, just hung out with him, caught vibes. To think, dog, like the fact that we're even able to do this is crazy. And one thing I'm gonna say is none of this shit would be possible without everybody who's watching these fucking videos. And this is the first time we record some shit like this. We've done this before, but this is a big one for us, especially because, yeah, this is our culture. He, yeah, represents shout our fucking shout out people. Shout out to all the Raza out there. I know my Spanish was pretty bad, but I tried my best. And shout out to all the people who watched this video. That's gonna be it. Hopefully you guys enjoyed this episode. Make sure you guys like, comment, subscribe. Sneaker shopping with Santa Fe outside the shop. Hey. Hey. Yeah. Hey, man, on wheels. I'm speechless right now, but yeah, let's go. Appreciate y'all. Later.